Hola, ¿qué tal, chicos? Todos los que nos están viendo a través de GES TV, pues ya estamos a viernes, por fin ya es viernes 23 de enero del 2015, ¿verdad? Y estamos a punto de empezar un programa más con nuestros alumnos. En esta ocasión nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 116 y nos vienen a hablar de un tema muy, muy polémico, muy divertido y que pues tiene cierto índice de, ¿cómo le podría decir? Pues está ya muy conocido en la Ciudad de México y en todos los países. Bueno, pues antes de comenzar con esto, quisiéramos pues que los vieran, ¿verdad? A estos chicos que se encuentran aquí el día de hoy en DGES TV. De mi lado izquierdo tenemos a... Hola, yo soy Daniel Margarito. Hola, yo soy Abdiel Juárez. Mi nombre es John Castañeda. Yo soy Alejandra Macías. Hola, ¿qué sí? Yo soy Gwendolyn Rodríguez. ¿Y su profesora que nos acompaña? Sí, yo soy la profesora Blanca Alvarado. Muy bien, chicos. A ver, antes de empezar con el tema, cuéntenos, ¿cómo les fue esta mañana para llegar aquí? ¿Tuvieron dificultades? Un poco pesado el tráfico, más que nada. Sí, ¿verdad? Está en locos la ciudad. Y más porque es viernes, quincena. Todo sale. Todo el mundo sale. Bueno, ya pasó la quincena, ¿no? Pero totalmente tiene. Todo el mundo. Bueno, alguien tiene todavía su dinerito guardado, ¿no? Bueno, pues claro, tienen que tener dinerito para divertirse. Ustedes, chicas, ¿qué tal? ¿Madrugaron? Pues algo, digamos que sí, nos tuvimos que parar temprano, pero pues ya, estamos aquí con las ganas a venir a hablar sobre nuestro tema. Muy bien, chicas, pues entonces empecemos. A ver, vienen a hablarnos de los ninis, sus causas y consecuencias, ¿verdad? Pero digámonos primero, ¿qué son los ninis? Los ninis es un sector que en la actualidad se le conoce como al que no trabaja ni tampoco estudia. Okay. ¿Y de dónde surgió esa palabra de nini? De Inglaterra. De Inglaterra. En el año de, ¿qué era? 2000. ¿A quién se le ocurrió autodenominar nini a una persona que no hace nada de su vida? A ver. Ahí podemos comentar que sí es una cuestión de relativo a la educación y los términos en inglés, el concepto NET es la terminología porque viene hablando precisamente en la traducción de este sector de la población que no está trabajando ni estudiando. Ok, entonces es un término inglés. Muy bien, chicos. ¿Por qué creen que existen personas que ni estudian ni trabajan? Bueno, pues en este momento sería que causa de la economía más que nada, la economía como social también, porque no tienen realmente los recursos como para llegar y ir a la escuela, o sea, no tienen absolutamente como que la posibilidad para ir también por los padres o algo así. Ni las, bueno, yo diría que las motivaciones que les dan no son las suficientes como que para ellos sigan estudiando, o sea, ellos quieren algo, pero sus padres quieren lo diferente y ellos como que a ellos no les gusta. O sea, ¿tú crees que el hecho de que no estudien ni trabajen es porque les obligan a hacer cosas? O por Pues decir, a sus lo papás a veces dicen, no sé, tú tienes que estudiar derecho y y en ellos no ocasiones quieren, no quieres y por pues eso dejan de estudiar. yo a lo mejor creo que sí, pero también eso yo diría que no es una verdadera causa porque el que quiere lo logra. Exacto. También sería porque a veces hay niños que no les gusta realmente y solo lo hacen por obligación o por darle el gusto a sus papás, pero ellos no quieren estudiar ni quieren trabajar, o sea, quieren llevar una vida Relax. relajada, todo eso. O en ocasiones también bueno, su nivel económico, hay chicos que lo tienen todo en la vida, entonces nunca han sabido lo que es pues trabajar, ¿no? Y en ocasiones pues hasta se dan el lujo de salirse de la escuela. Ajá, porque hay algunas personas que no valoran lo que tienen y hay otras que sí quisieran tener realmente lo que otros sí tienen y poder estudiar más y llegar a lo que ellos quieren, o sea, tener una meta en su vida. Ok, a ver, cuéntenme, chicos, ¿ustedes qué quieren ser saliendo de la secundaria? ¿Qué van a hacer? Pues yo por lo Bueno, a ver, para empezar, ¿en qué año van? Tercero. O sea, ya todos. Ya Segundo. Sí, yo están. no de Segundo. segundo. Gwendoline. Bueno, ya están a nada de salir ustedes y a ustedes todavía les falta un añito. Sí. A ver, a los chicos de tercero, saliendo de la secundaria, ¿qué van a hacer? Pues por lo general, primero, más que nada, enfocarnos en quedarnos en una buena escuela para cumplir nuestras metas. Que Okay. sería, bueno, yo en mi parte sería ser licenciado en economía ¿Te gustaría y, estudiar eso? ajá,
y poder cumplir lo que yo quiero, mis metas más que nada. Sí, al igual a mí me gustaría pasar mi examen, quedarme en una buena escuela, porque quiero ser doctor. Todavía no defino bien si cirujano o los que cuidan a los niños, pediatra. Pediatra. ¿Y tú? Yo, primeramente, bueno, quedarme en la escuela y de ahí estudiar administración de empresas. Supongamos, chicos, que no se cuidan en su escuela. ¿Qué desean? Seguir intentándolo. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a dejar pasar perder el año? No, pues de hecho ¿O se van a meter en algo? Porque fíjense, no. Yo les voy a contar mi historia. Yo hice el examen para la UNAM y para la UNAM y la FES Aragón. Y no me quedé. Entonces yo sí pensaba hacer, mi mamá me dice, ¿vas a ser nini? Le digo, no, yo lo que quiero es tener meterme a estudiar inglés el año que perdí, porque yo pensaba perder un año, pero me dijo, no, te voy a pagar una escuela de privada, ¿no? Y yo le dije, no, es que espérate, ¿no? O sea, pues no estamos también como en la economía como para que me dé lujo. Me dice, no, no vas a hacer eso, porque ya te conozco. Y a la mera hora me vas a decir que ya no quieres estudiar. Y hoy en día se lo agradezco porque efectivamente yo creo que si no me hubiera metido a estudiar, pues ahorita no estaría aquí platicando con ustedes. Muy bien. ¿Y ustedes, chicas? Bueno, por lo general yo quiero ser doctor, pero sería odontología. Quiero estudiar más que nada eso. Es lo que más, digamos, me motiva. Yo quiero ser actriz. Empieza. Porque, no sé, me gusta mucho eso, como que... Se te da lo del drama. Ajá, sí, ya, porque a veces pues sí tienes que inventarte algunas mentiras de tus papás. Ah, o sea, eres mentirosilla. Entonces, porque, no sé, se ve que me gusta mucho eso. Muy bien, chicos. ¿Qué otra consecuencia creen que sea el hecho de que no existan ninis? Una de las consecuencias es que no genera ni para su familia ni para el país. Es una de las mayores consecuencias. ¿Otra? Al querer o no poder hacer lo que ellos quieren. También sería que tienes muchos problemas. Porque a veces si no estudias ni trabajas, estás en las calles, pero a veces te lleva a un vicio. Y eso es malo también, porque no estudias ni trabajas, pero tienes un vicio. Y los vicios a veces son malos. La maestra nos comentaba antes de iniciar el programa que estamos en el tercer lugar. Sí, en el informe de la OECD, de los países integrantes en este organismo, nos mencionan que México en el 2013, que México ocupaba el tercer lugar por debajo de Turquía y de Israel, e incluso el rector de la UNAM también comentó en una de las ocasiones que en México existían 7 millones de niños que no estudian ni trabajan. Fíjese qué fuerte está esa información, ¿no? Porque sin duda alguna, pues yo creo que sí tenemos oportunidades aquí. Muchos dicen que no, pero yo creo que sí tenemos oportunidades en nuestro país de crecer, ¿no? Ustedes, chicos, ¿qué recomendaciones harían a las personas que no hacen nada de su vida? No, la verdad que le echen ganas, porque voy a ser sincero, yo también estuve por un tiempo... Me salí de la escuela y ya ahorita es mi cuarto año. Y me arrepiento mucho porque ya ahorita estuviera en el nivel medio superior. ¿Por qué te saliste? Ahora sí que se podría decir porque me hice un nini de que ya no quiero ni estudiar y a la vez trabajar. Y me la pasé así 3 meses. Pero después como ya reaccioné y dije, no, ya es hora de que haga algo. Y me metí a trabajar. Entonces, trabajo sí hay. Y sí, oportunidades para la escuela también. Entonces, pues ya ahorita otra vez ya estoy estudiando y sábados y domingos puedo trabajar con papá o le ayudo. Entonces, pues no, ahora sí que los baches o los tropiezos se los pone uno mismo. Exacto. No son aparte no estás en edad como de trabajar, ¿no? Estás muy chiquito. Ahorita pues sí, tu labor, me decía mi mamá, es estudiar. Es lo único, lo que tienes que hacer. Ese es tu trabajo. ¿Ustedes qué harían para que en México, hablémoslo así, dejaran de existir los ninis? ¿Cuáles serían sus propuestas?
Pues sería que también vendría de la autoestima que tú tienes, porque si tú no quieres, pues no te van a obligar. Porque si tú quieres hacer realmente estudiar, oportunidades hay muchas, porque te pueden dar una beca y te pueden ayudar a veces mucho en la secundaria. Bueno, yo tengo una beca que sí me ayuda a veces mucho. Pero tú, ¿cómo impulsarías a una persona que de plano dice, ay, no, yo no voy a estudiar, yo no voy a trabajar? ¿Para qué? Pues para... Si aquí rascándome el ombligo. Pues para subirle la autoestima más que nada y decirle que eso no está bien. Y aparte porque él va a ser mejor, para él es el beneficio y no para mí. Para él va a tener las cosas que él quiera de grande. Y si no lo va a hacer, luego se va a repetir y va a decir, y si hubiera, pero lo hubiera ya no existe. Entonces por eso también deberíamos de motivar a nuestros compañeros a seguir a estudiar. Porque, bueno, yo creo que ahorita es más fácil quedarte en una escuela de nivel super, medio superior, porque ya la mínima te pide, creo que 49, algo así, y es, aún así sacando la mínima, te quedas en una escuela. De hecho, yo creo que hasta llegas a tener problemas ya hasta la universidad, ¿no? Todo el mundo te puede quedar en alguna prepa, sí. Bacho, boca, lo que quieran, ¿no? Usted, maestra, ¿cómo impulsa a sus alumnos en el aula de clases para que sigan superándose? Lo importante también es brindarles la información de lo que pueden ellos lograr realizando con los medios que se tienen. Sí, a veces en muchas circunstancias, y lo digo, trabajamos nosotros en el turno vespertino, vemos a veces muchas problemáticas con nuestros muchachos en esta falta de motivación, pero también mostrarles que la vida no es algo fácil y que tienen que prepararse, que entre mayor preparados estén, son mejores las oportunidades que pueden tener, y es hacerle conciencia en esa parte de que entre mayor preparación pueden ellos lograr mejores resultados para su vida. Exacto, aparte con el ejemplo, ¿no? También. Bueno, pues eso sí. Yo ahorita les vengo diciendo que estoy estudiando una maestría y que pues tenemos que estar haciendo varias actividades a la vez y pues exacto, nunca, de ahí. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, ¿no? Muy bien. Pues tenemos chat, ¿verdad, Alma? Así es, ya tenemos a algunas personas que están participando. Primero vamos a saludar a todos los que están conectados. Manuel en la 113, Geli en la 69, la técnica 34 y la 56 y Gustavo desde la 91. Y nos decía Manuel de la 113 que a él le parece un buen tema porque, bueno, es de actualidad. Y Geli nos dice, la educación no es un lujo, es una inversión. La educación no es un lujo, es una inversión. ¿Qué opinan de esa frase? Pues es una frase que nos lo dice todo, porque estamos invirtiendo y los chicos van a estar invirtiendo en su futuro, en lo que ellos va a redituar. A lo mejor sí les puede en este momento causar cierta controversia, porque no es algo inmediato, no es algo que se pueda palpar de manera inmediata, pero con los resultados y los reconocimientos que pueden ir obteniendo, bueno, es parte de las primeras satisfacciones. Aparte también con el ejemplo que nos llevan nuestros papás, porque es como le comentaba la maestra, que en mi comunidad hay muchos jóvenes que trabajan en un mototaxi. Y en bueno, taxi. Ajá, okay. Mi mototaxi, porque así se llaman. Sí, sí, sí. Entonces, sí, conozco, mi primo ajá. Es de esa idea, que él trabaja y está haciendo su secundaria abierta, pero a veces como la economía está muy, muy fea. Pues no te va a alcanzar con lo que ganes, no te va a alcanzar ni para rentar un cuarto, porque ya está muy caro, ni para la escuela, ni para comer tú solo, y luego si quieres comprarte algo, entonces también los papás deben también decirnos que le echemos ganas y también subirnos el autoestima de que debemos de hacer alguien en la vida para poder tener más oportunidades. Bueno, pero al menos tu primo, yo creo que trabaja porque quiere sobresalir, ¿no? Terminar sus estudios. Digo, está haciendo la secundaria abierta, dices, pero yo creo que después de ahí, pues, le gustaría estudiar la prepa, ¿no? Sí, pero es que hay veces que algunos chavos no piensan así. Algunos nada más quieren, trabajar y la escuela la dejan. Y no tienen buenos resultados porque a veces hay, embarazos. En la adolescencia, y eso también es un error, porque imagínense, no estudió
no trabaja y tiene ¿qué un va hijo, a hacer con un hijo? Y ¿verdad? Luego, este... Niños cuidando a niños. Ajá. Entonces no es una buena una causa porque luego, este, tienes un papá que... Tú ya estás en la adolescencia y tu papá apenas va pasando. Entonces no te puede de, este, guiar por el camino correcto. A veces no te pone un alto o te deja mucha libertad y también puedes caer en los vicios. Por eso. Muy bien. Este, de ¿qué factores ustedes creen que conlleven a que una persona se vuelva niña? Bueno, yo digo más que nada su forma de pensar, que cambien esa forma de pensar que tienen y más que nada en lugar de que sus padres les este les digan que no pueden, o sea, que les suban la autoestima y cambiar esa forma de pensar al que no puedo, pero tengo que enfrentar las cosas o lo que venga en el camino y más que nada superar esos obstáculos y cumplir las metas que ellos quieren. En ocasiones, este, hay chicos que de plano sí tienen el valor de decirles a sus papás, ¿sabes qué, papá? Yo ya no quiero estudiar, tampoco quiero trabajar. Y la actitud de los papás, pues en ocasiones es mala, ¿no? Porque obligan. Entonces uno, como chico, pues no lo hace con gusto. Ustedes, supongamos que ya son grandes, si tuvieran un hijo que les dijera, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser ni estudiante, ni quiero buscar un trabajo, quiero que me mantengas. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, por mi parte sería que, más que nada, llegar y, o sea, llegar y decirle, ¿sabes qué? Te pongo una oportunidad, ¿sabes qué? Te doy esto, te doy el otro. También tú ve a futuro lo que vas a causar, ¿no? Lo cual no ir a la escuela, no asistir, o sea, ve lo que vas a perder, vas a tener un buen trabajo, vas a ganar bien. Entonces ve lo que vas a tener a futuro, son buenas cosas, no son malas realmente. Si tienes la oportunidad, aprovéchala. Y más que nada darle consejos porque, bueno, aunque ahorita ya hay algunos que acaban su carrera, aunque no hayas estudiado, hay veces que ganas más que los más preparados. Y pues también darle, hablar con él más que nada. ¿Eso desmotiva? ¿Creen que eso sea un factor también? Pues yo... Que en ocasiones a una persona que no terminó ni la secundaria tenga mejores ingresos que alguien que sí terminó su licenciatura. Sí. ¿Sí? Sí, es una desmotivación, ¿no? Muy grande, porque alguien que se está esforzando en seguir un camino y alguien que de plano no hizo nada, entonces te queda así de, ¿por qué si él lo logró? ¿Por qué mejor no fui carnicero, no? Ajá. Es como, la otra vez me estaba comentando un maestro de matemáticas, me dice, yo no puedo creer cómo pueden luego estar ganando más de lo que yo gané en todos mis años de preparación. Ayer platicaba con un amigo y también me decía, yo creo que en vez de haber estudiado para abogado, tuve que haber sido carnicero porque al lado de mi casa está la carnicería todo el tiempo llena. Y no hay gente que nunca, o sea, toda la gente va a comer carne en su vida, entonces. Pero pues también ya se podría decir que él no va a saber lo mismo que tú sabes. Sí, no. Tú vas a ser alguien más inteligente, más preparado y si te preguntan, pues tú vas a saber qué contestar y el otro tal vez sea un ignorante, se podría decir. Sí. Muy bien, tenemos chat. Así es, aquí la escuela número 56 felicita a los chicos por el tema y nos dice, a veces los adolescentes no tienen esa responsabilidad en algunos casos. Es correcto, en efecto, a veces ustedes mismos se limitan a querer aprender más o a querer hacer otras cosas, ¿no? Bueno, pues también así como que digamos que también entre nosotros hay que decir, ¿sabes qué? Es bueno lo que me están haciendo, lo que, bueno, mis padres me están apoyando y me están diciendo, hay que aprovecharlo, hay que cumplir nuestras metas al punto donde llegar y decir que está bien, que después de tiempo ya vas a pesar de todo lo que has pasado en la escuela o algo así, ya hasta el último vas a tener, no sé, lo que tú quieres. Es como tu caso, ¿no? Que decidiste salirte, pero después dijiste no. No sí, me hallo, tengo estando que de flojo. Adelante. Ahora sí, la otra vez la maestra nos dio un texto que eran los valientes, los tímidos y los
¿Los otros que eran maestros? Los temerosos. Hablaba sobre el futuro. Y entonces decía Víctor Hugo, mencionaba una frase donde decía que el futuro se describía en los temerosos, cómo veían la vida, los débiles y los otros los valientes. Entonces planteábamos ejemplos de cómo ellos podían visualizar el futuro y qué significaba esa frase en esas palabras. Y entonces hablábamos de que... Barak fue el que me dijo, maestra, es que los débiles son aquellos que se conforman, que es el ejemplo, dice, que lo vimos desde con nuestros compañeritos que iniciaron y que se conformaron, creyeron que no podían, que no lo iban a lograr y se quedaron en el camino. Dice, entonces, y de adultos va a resultar lo mismo, también se van a conformar. O sea, él fue el que mencionó esas respuestas en el momento en que estábamos trabajando sobre cómo ellos están visualizando el futuro, porque en este momento en la asignatura de formación cívica, estamos hablando de que realicen su proyecto de vida, de uh-huh. que visualicen lo que van a hacer, de las oportunidades que tenemos dentro de la misma comunidad. Yo les decía a ellos, son privilegiados porque en la delegación Tláhuac tenemos 3 escuelas de nivel medio superior cercanas a unas cuadras de su casa, y cosa que otros chicos de la misma delegación pues no lo tienen. Entonces sí. Es una oportunidad que ellos deben de aprovechar. En efecto, maestra. ¿Y cuáles eran las características del temeroso? Pues que a lo mejor se le llevaba a poner una oportunidad enfrente y decía, no, ¿qué tal si... No lo voy a hacer. No, si lo hago, pero todo resulta mal. Entonces uno se queda pensando, y sí, luego en la vida les ponen un trabajo o algo en lo que van a estar bien y por no querer cambiar o seguir esa meta... se quedan estancados. En cambio, alguien que es valiente va a agarrar y va a decir, bueno, si me están poniendo este trato, yo voy a agarrar y yo lo voy a hacer. No, como que se limita a los riesgos que va a tener. Pero normalmente eso es bueno hacia futuro porque logras tus metas. O sea, ahora sí que rasguñas por tener todo lo que quieres. Exacto. Y lo logras. Luchas, ¿no? Por sí, tus sueños. Sí, bastante. ¿Ustedes en qué clasificación se encuentran? Pues, la verdad, yo ahora yo soy que, valiente, dices. Que analizo, pues sí, ahora ya preferí ser valiente a alguien temeroso. Porque alguien ¿lo eras? Temeroso, sí, bastante. Porque alguien temeroso, pues, no destaca en la vida. Muy bien, ¿de este lado? Pues, igual, bueno, yo me encuentro en el rango del temeroso, pero a la vez también soy valiente porque quiero progresar y a pesar de lo que pase en mi casa o en la sociedad, más que nada. Puede ser temeroso, pero puede decir, pues va, sí, me la aviento, sí, ¿no? Sí, o sea, exacto. Tengo mucho miedo, pero pues ya, que salga esto. Muy bien, chicos. Pues ya llegamos al final del programa. Pero antes quiero que me digan cuáles son sus conclusiones. ¿Qué nos pueden dejar? Bueno, más que nada que, bueno, a los jóvenes a decirles que pues sigan estudiando, cumplan sus metas. Como ustedes mismos, si pueden, todo mundo puede, lo cual te tienes una meta a cual llegar. Hazlo, cúmplelo, realmente te vas a satisfacer muy bien. ¿Por qué? Porque son cosas muy buenas, realmente. Bueno, debes de seguir adelante porque, como dije, es tu futuro. Va a ser para ti el bien y no para nadie más. Y y tú siempre dices sí puedo, porque si dices no puedo, pues te vas a quedar estancado y no vas a salir. Entonces, si dices sí puedes, pues lo vas a lograr y vas a lograr lo que tú quieres. Aparte es bien poderosa la mente, ¿no? Si tú te despiertas siempre diciendo, hoy es mi día y hoy voy a lograr hacer más cosas de las que ayer hice, siempre te pasan cosas buenas, ¿no? ¿No les ha pasado? Sí. Sí, todo el mundo, ¿no? Y también, o sea, si también llegas a tener un día malo, no te decaigas, sino uh-huh. acuérdate que a lo mejor al día siguiente, si no te salieron las cosas bien en el momento, las vas a poder lograr a un futuro. Entonces, no... Tampoco es para decaerte si las cosas te salen mal. Dicen que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo sí, que lo aguante. Daniel, ¿cuáles son tus conclusiones? Pues más que nada que cambien su forma de pensar. Cambien su forma de pensar, que hablen con sus papás para que les digan a lo que en realidad se quieren dedicar sin que sus papás los estén presionando a algo que ellos no quieren. Y pues más que nada eso. Que le echen ganas, ¿no? Uh-huh. Acá de este lado tenemos a John. Bueno, yo solo les tendría que decir que se esfuercen en lo que ellos quieren, ¿no? Que si se proponen una meta, lo van a lograr, pero que le echen ganas.
Muy bien. La maestra, ¿qué consejo les puede dar? Yo creo que ahí es donde está la clave de esta cuestión. La cuestión de la disciplina, John menciona algo muy cierto. No es solamente el decir, lo voy a lograr. Lo voy a lograr debe de implicar el compromiso de cada uno de nosotros para lograr esa meta. Muy bien. Pues ahí está, chicos, ya les dejaron unos buenos consejos. Ah, pero antes de irnos tenemos chat. Así es, nos dice Cintia, una felicitación aquí a DGSTV. Es un programa muy bueno el que hicieron estos chicos y saludos a la conductora Adrianela. Y nos dice Manuel de la Técnica 113, yo creo que todo lo que hagan tienen que realizarlo pensando en ser los mejores. Exacto, esas palabras son muy ciertas y pues, saludos Cintia, no te conozco. Pero, o creo que sí, no sé, al rato te pregunto si fuiste tú la que me mandó a saludar. Muy bien, chicos. Pues les agradezco que nos hayan acompañado. Recuerden que este es su espacio. El día que ustedes quieran, pueden regresar con otro tema. ¿No? ¿Qué les parece? Sí. Muy bien. Pues yo quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado, el director general de aquí de la DGES, por darnos todos los instrumentos para poder realizar estos programas. A nuestra productora de tele, Alma Rangel, a los que estuvieron atrás en cámaras, nuestro compañero Ricardo, y a nuestro encargado de aquí de DGES Media, a César Medrano, el Sensei. Y también pues los quiero invitar a que no se despeguen de DGES TV porque tenemos más programación. Tenemos Escuela para Padres, ya en un ratito más, ¿no? ¿Todavía no? Ya me dijeron que no. ¿Ya ven? Me mienten por convivir. Pues no se despeguen, tenemos mucha programación aquí, abajito en DGES TV, nos despedimos, les agradecemos y antes les recordamos que estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 116. Muy bien, saludos. Ah, no es cierto, espérense, me faltaban los saludos. Van. Yo bueno, ya me estoy despidiendo y ustedes no han mandado a saludar a nadie, ¿por qué no me dicen? Yo. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros de la escuela, tanto como mi mamá, mi papá y a todos mis amigos por parte de afuera de la escuela. A mi maestra que nos dio la oportunidad de venir aquí y pues es todo. Está bien. Sí, yo le mando saludos a los de mi salón que ahorita, que también espero que hoy tengan un buen día. Y que no hagan enojar tanto a los maestros como es su costumbre. Hagan o hagamos, porque yo creo que tú también eres uno de ellos. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi familia, a mis maestros, al de matemáticas. A mis compañeros de la escuela y a mis compañeros de fútbol. Muy bien. Bueno, pues yo le quiero mandar saludos a toda la escuela, saludos al director, etcétera. Y también un saludo para Richard Reyes y esto. Yo le mando saludos al maestro de ciencias que me dijo que me la rifara hoy en este programa. Rífate. Y le mando saludos a mis amigos y a mis familiares también. Muy bien. Maestra, ¿a quién le quieres mandar saludos? Bueno, pues yo a mis compañeros, también agradecerles el apoyo por permitirnos también en su espacio, también agradecer la invitación a ustedes. La verdad, esta es la segunda experiencia que tengo, la primera fue en radio y en esta ocasión con televisión, entonces esperamos que continúe. ¿Cuál le gustó más? Pues es más intimidante televisión. Siempre, ¿verdad? Sí. Pero las dos son divertidas. Sí, la verdad, sí. Muchas Muy bien, gracias. Pues ahora sí, ya, llegó el momento de despedirnos. Yo ya mandé mis saludos, les agradezco. Y no se despeguen aquí de DGES TV, porque DGES TV... ¿Qué pasa? Te ve aprendiendo, a ver, ¿sabes? No se despeguen. Lo sé. No se despeguen de DGES TV, porque DGES TV... No se enseña. Te ve aprendiendo, bye, chicos, bye. Lo primero que ven en ti es esto. Tu estilo, tu confianza... tu encanto, tu forma de ser y de vestir. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.